De este tema, Vanina, nos vamos al móvil. Está Jorge trabajando en vivo para ampliarnos esta historia. Les robaron y les robaron hasta las rejas que tenían para protegerse, Jorge. Así es, Martín. Y una vez más, vamos a reiterar. Estamos a 100 metros de la autovía Córdoba-Río Cuarto y desde el portón de ingreso a 100 metros de lo que es Rotonda Huitó. Muy, pero muy cerca de este lugar se está levantando una serie de unidades habitacionales. Una de ellas, lamentablemente, ha sufrido el robo de distintos elementos, pero vamos a hablar para conocer más detalles con Nahuel Muñoz, que es el propietario de esta obra en desarrollo. Nahuel, muy buen mediodía, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Por favor, ¿qué tal? Buen mediodía a todos. Bueno, contanos por favor, ¿cuánto tiempo hace que estás construyendo esta vivienda? Mira, nosotros arrancamos con este proyecto en septiembre, octubre del año pasado, y bueno, hasta el día de hoy tenemos casi a días de venirnos a mudar, porque ya está casi terminada la construcción, digamos, la vivienda para venir a instalarse. Pero contanos qué les pasó esta semana y qué día concretamente. Mira, tenemos la certeza en que en el transcurso del martes a la noche, el miércoles a la madrugada, han roto la cadena con el candado del portón del frente, han ingresado en algún vehículo de carga, han roto los candados y han abierto el obrador, que ahí se guardan las herramientas de construcción. Que es lo que tenemos aquí, este cuadrado. Claro, este blanco, digamos. Y bueno, se llevaron mezcladores de cemento, cortadores de cerámica, herramientas de construcción que se utilizan para construir. Uh-huh. Y bueno, allá sobre mano izquierda podemos ver que forcejearon una abertura de aluminio con rejas ya metidas. Se ve que sacaron la reja esa, ingresaron al domicilio, a la casa, y ahí, bueno, sacaron todas las hojas de las ventanas de aluminio y se llevaron puertas placas, además del obrador y todas las herramientas, ¿no? Bien, abrieron entonces el obrador y lo que está mostrando Walter con la cámara es que en ese lugar donde ahora vemos estos ladrillos huecos, ahí estaba colocada la reja que fue violentada y por donde ingresaron él o los delincuentes. Sí, seguramente lo que estimamos, por lo que hemos visto, vos has visto, recién ingresamos y viste las puertas placas como que están pateadas, le han metido un patadón y han roto el marco y bueno, se han llevado las puertas placas y ahí ingresaron a sacar todas las hojas de las ventanas. Nahuel, ¿por cuánto dinero te llevaron? Mira, todavía no hice el recuento, pero calculo que alrededor de 70, 80 mil pesos, capaz que más, contando las herramientas. Veo que hay otras viviendas que también están construyendo en este lugar. ¿Les ha pasado lo mismo tal vez? Mira, otras veces sí. Acá estaba construyendo mi hermano hace algunos años y también han ingresado, se llevaron herramientas de trabajo y en esta zona también se llevaron algunas cosas. Hace un tiempo atrás vinieron y se llevaron la bomba sumergida, que está a unos 25 metros, se llevaron todo. Y este es un loteo familiar, digamos, como que estamos de a poquito, viste, con sacrificio armando para poder instalarnos. Bueno, Nahuel, ¿cómo se hace para seguir teniendo en cuenta que esto les viene ocurriendo bastante seguido y no hay otra manera más que de seguir adelante con la obra, pero siempre con el temor a que les vuelva a ocurrir lo mismo? Mira, mi postura muy personal es siempre optimista en esto, que lo que no te mata te refuerza un poco más para seguir adelante. Yo lo veo de ese punto de vista, porque si no dejaría todo y me voy. Entonces, tratando de ser lo más positivo posible, le buscamos la vuelta para poder ya venir a vivir acá y creemos ya que bueno, ya estando acá, ya como que se va a intimidar un poco el ingreso y el robo. ¿Encontraste algún rastro o encontraron algún elemento que tal vez permita determinar quién o quiénes pueden haber ingresado? Porque suponemos que por la cantidad de elementos que se llevaron, han requerido incluso de un vehículo importante. Sí, para llevarse todo lo que se llevaron deberían haber venido en una camioneta o en un camioncito, algo de carga, porque son muchas herramientas grandes, de gran porte. Sí. Y sí, más de uno seguro. ¿Nadie ha visto nada? ¿No tienen cámaras, nada? No, incluso acá por la calle que da al barrio, a la Escuela de Agronomía, es un grupo de WhatsApp que tenemos en conjunto, incluso estamos viendo ahí de la posibilidad de hablar, que la policía siempre está a disposición, siempre nos ha dado muy buena mano. Estamos viendo la posibilidad de armar un destacamento en esta zona, ya que bueno, se frecuentan varios robos en la zona.
Bien. Muy bien. Compañeros, no sé si tienen ustedes alguna otra inquietud, se la trasladamos a Nahuel Muñoz, si no, ya cerramos este diálogo acerca de lo que ha ocurrido durante el transcurso de esta semana con esta vivienda que se está construyendo aquí. Reiteramos, a no más de 100 metros de la autovía Córdoba-Río Cuarto, muy cerquita de la rotonda Huitó. Bueno, ha estado claro el relato, no deja de ser más que llamativo que te roben y hasta las rejas, ¿no? Los dejaron casi sin posibilidades de seguir trabajando. Las máquinas, las herramientas, todo lo que podían llevarse, se lo llevaron. Bueno, ojalá que el optimismo que tiene Nahuel sea lo que le sirva para poder continuar. Esperemos. Bueno, y gracias, lamentablemente Juan. Tenemos que decir que lo que le ha ocurrido a Nahuel es lo que le ha ocurrido a otros tantos vecinos que han estado desarrollando obras, ¿no? Que justamente por eso es que tienen que contratar este tipo de obradores, como lo que están viendo allí, que son muy, pero muy reforzados y tienen sistemas que resultan muy difíciles de abrir. ¿Y por qué los tienen que contratar? Porque de lo contrario no pueden dejar herramientas de ningún tipo, pero claro. aún así son violentados y robados. Y en este caso, bueno, no solo robaron lo que había allí, sino también lo que estaba en la vivienda. Nahuel, te despedimos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias por llevarse el lugar y, bueno, le agradecemos toda la ayuda que puedan ofrecernos. Ahí en el Facebook mi mujer publicó todas unas fotos y también un contacto. Por cualquier novedad que tengan, agradeceríamos mucho que se contacten con nosotros, así recuperamos las cosas. Muchas gracias, muy amable. Por favor. Marina Martín, ustedes con más Telediario. Gracias, Jorge. Hasta luego. Vamos con más información. Hasta luego.